Amigos de mi querido Cotlán, nos encontramos en el Estadio Celanese Santiago Delgadillo, quien juega para los Leones Negros de la UDG en Segunda División. Santiago, bienvenido Cotlán, ¿cómo estás? Muchas gracias, María. No, pues aquí estamos, fin de semana, a gusto aquí en Ocotlán. Excelente, ayer jugaron, ganaron y por ahí diste algunas asistencias, ¿no? Sí, ayer nos tocó jugar contra Titanes de Saltillo y ganamos 6-0. Pues el equipo se vio bien y sí, pues me tocó ahí poner dos asistencias y pues vamos bien, yo creo que vamos por el buen camino ahorita. Excelente, pues, ¿están jugando en dónde? Ahorita somos locales en la ciudad de Ameca. Ameca. Los sábados sí nos toca recibir allá a las 5 de la tarde. Excelente, pues ahora estás por acá viendo a tu hermano jugar, ¿no? Porque va a jugar el Nuevo Fuerte. Sí, pues siempre el equipo pues que me da las oportunidades, cuando estaba chiquito, de venir a jugar aquí, pues ya ahora me toca venir nada más a verlos para apoyar pues a los siempre los compañeros. Excelente, ¿y cómo ves a tu hermano? Pues, ¿ya podrá recibir una oportunidad en tercera división? No, pues ya hasta se le pasó la pinche oportunidad. Ya se le pasó, qué bueno. ¿En qué equipos ha jugado tu hermano? Recuérdanos. Pues él estuvo en Los Cabos, en Guerreros Pericúes, en tercera división. Bueno, anteriormente de ahí también tuvo un paso por Chivas, que también ahí estuvo jugando y ya después se vino aquí a lo que fue la tercera de Nuevos Valores. Y ya, pues hasta aquí ya después ya no quiso jugar. Excelente. Salieron otras cosas ya. Sí. De 9 meses. Más importante, ¿verdad? Sí, ya. Y platícanos un poco de tu historia, Santiago. ¿Cómo empezaste? ¿Con qué equipos y todo eso? No, pues a mí también me tocó primero debutar ahí en el equipo de mi hermano, en Los Cabos, en Guerreros Pericúes también. Se me dio la oportunidad ahí. Después ya me vine para acá, para la ciudad de Ocotlán, también a la tercera de Nuevos Valores, donde sí, pues yo creo que fue cuando me destaqué más, ya estando en el equipo este. Y ya pues tuve otras oportunidades por ahí también en Chivas que se me presentaron, pero no, pues no se concretaron. Y ya hasta después que me tocó ahorita estar en UDG, que ya llevo un año, ya casi voy a cumplir 2 ya. ¿Y cómo ves el equipo? Pues yo creo que vamos bien ahorita, pues estamos bien en la tabla. Yo creo que nos vamos a posicionar bien y pues si Dios quiere, pues hasta llegar a la liguilla y lo más que se pueda, tratar de ser campeones. ¿Quién es tu entrenador en segunda? Ahorita está el Sergio El Cayo Díaz. ¡Ay, ay, ay! Y su auxiliar es el Tiburón Sánchez. Híjole, también. Híjole, grandes conocidos de Ocotlán. Sí. Aquí estuvieron en bachilleres de UDG hace muchos años. Sí. Pues salúdanos a ese par. Sí, y desde luego que tú eres merecedor de todo nuestro respeto y vamos a estar siguiendo tu huella. Gracias, María, muchas gracias. Y a echarle ganas. Sí, claro, como siempre. Gracias, Santiago. No, que gracias a ti, María, igualmente.